muchas gracias por invitarme y voy a empezar con un poquito, bueno, esto es trabajo conjunto con Wendy Lowen y Boris Schoiket, algunas partes con uno, con los dos, iré diciendo cuando corresponda. Voy a empezar con un poquito de motivación desde el punto de vista, bueno, que son espacios no conmutativos. La idea es hacer lo que se llama normalmente geometría algebraica no conmutativa. ¿Y qué es esto? La idea es estudiar álgebra no conmutativa usando métodos geométricos. Y en concreto, la charla va a estar en el ámbito de la geometría algebraica no conmutativa desde la aproximación categórica. Y con esto voy a dar una idea de qué quiero decir. En el álgebra, en la geometría algebraica clásica tenemos el diccionario entre el álgebra conmutativa y la geometría, que por supuesto si tenemos A un álgebra, voy a trabajar todo el rato sobre un anillo conmutativo K. Bueno, pues si tengo una K álgebra A conmutativa, siempre puedo considerar el espectro de A con su haz de anillos. Pero podemos añadir a este diccionario, por así decir, un tercer lenguaje, que sería la tarea de categorías, donde a cada esquema le podemos calcular la categoría de haces cuasi coherentes. En este caso, por ejemplo, esto no es más que, si esto es X, esto no es más que los módulos sobre A. Esto está basado en la idea de la escuela de Grothendieck, que ya entonces defendían que siempre podemos recuperar el espacio de la categoría de haces. Y esto está muy bien representado en el teorema de reconstrucción de Gabriel Rosenberg, que precisamente lo que nos dice es eso, dado un esquema X, podemos recuperar X de su categoría de haces cuasi coherentes. Entonces, con esta filosofía en mente, los espacios con los que voy a trabajar van a ser categorías, espacios no conmutativos. Y voy a trabajar con dos tipos de espacios. Sí. En principio, cuando se formuló la primera vez, sí que había condiciones. Y poco a poco Rosenberg ha ido eliminando, al principio era cuasi compacto, cuasi separado, y fueron eliminando y al final ahora es cualquier esquema algebraico se puede recuperar. Hay una construcción de un espectro asociado a una categoría abeliana y en el caso de que la saca... Sí. Entonces, vamos a considerar dos tipos de espacios no conmutativos. Uno van a ser categorías de Grothendieck. Bueno, todo lo que voy a hacer va a ser K-lineal. Que estos son categorías abelianas con el axioma AB5 de Grothendieck, que dice que colímites filtrantes son exactos y que tienen un generador. ¿Y por qué considero estas categorías?
Bueno, la motivación principal es el teorema de Gaber. Que dice que si X es un esquema, entonces su categoría de C cuasi coherentes es de Grothendieck. Con lo cual, simplemente estamos generalizando y considerando todas las categorías de Grothendieck como espacios, algunos provendrán de esquemas clásicos y otros serán simplemente categorías que consideraremos como espacios no conmutativos. Y luego, desde el punto de vista de la geometría derivada, nos interesa considerar categorías diferenciales graduadas bien generadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, diferenciales graduadas significa que están enriquecidas sobre los complejos de K-módulos. Es decir, los morfismos son complejos y la composición se comporta bien con la estructura de complejo. Luego, con bien generadas, lo que quiero decir es lo siguiente. Si tengo una categoría C que es diferencial graduada, le puedo asignar su categoría de cero cohomología, que son... Es una categoría con los mismos objetos que C y donde en los complejos de morfismos tomo la cohomología cero. Y esto, lo que quiero decir con bien generadas, es que la cero cohomología es triangulada de manera natural y esta categoría es bien generada en el sentido de Niemann. Las condiciones para ser bien generada simplemente, bueno, son ciertamente un poco técnicas, pero simplemente es que hay un conjunto pequeño de generadores. Hay una condición que se comportan bien con epimorfismos y coproductos, es decir, que si tengo una familia de morfismos tal que para todo S de los generadores, los morfismos de S en XY y el inducido por estas, si estos morfismos inducidos son epiyectivos, entonces también lo es cuando tomamos los coproductos. Me quedo sin espacio. Y hay una tercera condición que no la voy a enunciar, pero viene a decir que un morfismo de un generador a un coproducto arbitrario siempre factoriza a través de un coproducto más pequeño de un tamaño determinado. Y esto, si alfa es un cardinal regular, va a ser la cota por la que factoriza. Entonces, esta condición se llama que los generadores sean alfa pequeños. Bueno, esta serie de condiciones técnicas que tenemos y por qué consideramos estas categorías. Bueno, tenemos dos teoremas que nos motivan esta lección. El primero es un teorema de Niemann que nos dice que si G es de Grothendieck, entonces su categoría derivada es
triangulada bien generada. Luego, en efecto, si queremos hacer geometría derivada y nuestros espacios clásicos son espacios, categorías de Grothendieck, si tomamos sus categorías derivadas, van a ser trianguladas bien generadas. ¿Y por qué diferencial graduada? Bueno, las categorías trianguladas generan una serie de problemas técnicos para trabajar con ellos. Por eso normalmente se busca lo que se llama un enhancement. Y entonces tenemos el teorema de Kanonako y Stellari, que nos dice que si G es de Grothendieck, entonces la categoría derivada tiene un único enhancement diferencial graduado. Con lo cual, esto nos dice que podemos trabajar sin preocuparnos al nivel diferencial graduado porque hay un único enhancement, entonces no estamos... Porque hay ejemplos en los que una categoría triangulada podría tener dos enhancements que no son isomorfos entre sí, al nivel diferencial graduado. Pero en nuestro caso no es un problema, así que estos van a ser nuestros espacios no conmutativos. Voy a dar un ejemplo de por qué y cómo se han usado este tipo de técnicas. Por ejemplo, son ejemplos muy concretos, pero en trabajo de Artin, Tate y Vandenberg, utilizan en concreto categorías de Grothendieck, categorías abelianas, para clasificar las álgebras de Artin-Shelter de dimensión 3. O sea que, en efecto, para clasificar álgebras que son no conmutativas, utilizan este tipo de categorías a la hora de encontrar una clasificación. Y luego, en el mundo diferencial graduado hay muchos ejemplos, pero uno podría ser el trabajo de Bondal Caprano, donde hacen una versión categórica del concepto de mutación de una colección excepcional. Y para ello utilizan categorías trianguladas bien generadas. Y esto, bueno, hace una generalización de este mismo concepto en la teoría de fibrados vectoriales. Son siempre... Sí, hay varios contraejemplos, están muy bien resumidos en un artículo de Kanonako y Stellari, que es Uniqueness of Enhancements for Grothendieck Categories, y tienen, además de esta, o tienen otro papel, otro artículo. Sí, en principio, para todo esquema, sea regular, singular, tenemos que esto es de Grothendieck, con lo cual su categoría derivada va a tener siempre un único enhancement. ¿Para cualquier esquema? Sí. ¿Incluso con mi cosa? ¿Sabes que es la red predictiva? Sí. Sí, es que lo haces a partir de los... Sí. Es que no puedes sustituir por los perfectos. En los perfectos sí que se sabe que sí. Para hacer esto. Todas estas condiciones técnicas de bien generado, al final lo que... Sí, para todo Grothendieck hay un único caso. Sí, pero que le estoy diciendo cómo geométricamente... Sí. Sí, puedes utilizar... Al final en lo que se usa más o menos la relación, y volveré a esto luego,
Las categorías de Grothendieck con un generador y una serie de propiedades, cuando pasamos a la categoría derivada, en efecto tienen estas propiedades que al final es como una generalización de ser generado por compactos. Y eso facilita... Entonces es... Bueno, entonces, una vez puesto el marco, puedo pasar a... Sí. ¿Llamas estos dos ejemplos espacios no conmutativos o a estos dos ejemplos? Sí. Bueno, hay muchos más. Hay mucho trabajo en concreto. Bueno, de Artin, Tate, Vandenberg, Stafford, Sang. Hay muchos trabajos ya en espacios proyectivos, cuádricas no conmutativas, que utilizan ya categorías abelianas. Y luego, en el caso de diferenciales graduadas, tienes también el trabajo, además de Bondal-Kapranov, de Konsevich. O sea, hay mucho ya... Es reciente, es cierto, pero en los últimos 20... En el caso general, cuando tienes la colección excepcional, lo de Kuznetsov, ¿no? Sí. La componente esa es como una... Sí, que puedes, estudiándolo, puedes recuperar la geometría de tu espacio. Y bueno, entonces el objetivo de hoy es definir un producto tensorial de espacios no conmutativos tal que generalice el producto tensorial, no, o sea, el producto clásico, el producto de esquemas. Vale. Entonces, tengo que hacer un poco la teoría para ambos modelos que os he presentado. En primer lugar, para las categorías de Grothendieck, primero os voy a dar la propiedad universal que queremos para el producto tensorial. Entonces tenemos propiedad universal. En el caso de categorías de Grothendieck es muy sencilla. Son los funtores cocontinuos. Voy a denotar el producto tensorial como un box product para diferenciarlo del producto tensorial de álgebras que aparecerá en algún momento. Aquí con cocontinuos quiero decir que preservan colímites pequeños y esto es equivalente por el teorema de adjunción a ser adjuntos por la izquierda. Así que realmente lo que estamos es poniendo nuestros morfismos como pares de adjuntos, como la imagen directa y la inversa sería la idea a tener en mente. Vale. En el caso de las diferenciales graduadas bien generadas, tengo que dar un poquito de marco al... porque en principio tenemos... lo que es la categoría de categorías diferenciales graduadas sobre K, por supuesto pequeñas. Si no, esto no sería una categoría. Pero como en el caso de... en el caso de complejos, lo que nos interesa no son los isomorfismos, sino lo que serían los morfismos naturales
En el caso de complejos, invertimos los cuasisomorfismos para obtener la categoría derivada. En este caso, nos va a interesar, para seguir manteniendo la imagen de las categorías derivadas aquí, tenemos que invertir las cuasi-equivalencias, que no son otra cosa más que cuasi-isomorfismos a nivel de morfismos y equivalencias a nivel de la cohomología cero. Es decir, son functores entre DG categorías, tales que entre los morfismos que son complejos son cuasi isomorfismos, y además si tomamos la cohomología cero es una equivalencia. Y la manera de hacer esto es bastante compleja, pero gracias a Taboada sabemos que hay una estructura de modelos. En las DG categorías con las equivalencias débiles siendo las cuasi equivalencias. Esto nos permite, en efecto, invertirlas y obtener una nueva categoría que además de la que tenemos cierto control sobre los morfismos, que normalmente se denota así. Vale, y en este ámbito además tenemos el trabajo de Toen, que nos dice que es una categoría monoidal cerrada. Esta lo era, que no lo he dicho. Aquí tenemos un producto tensorial, que es simplemente coger al nivel de objetos pares de objetos y a nivel de morfismos producto tensorial de complejos, con las diferenciales, teniendo en cuenta todas las diferenciales, y tiene un morfismo interno que es no solo coger los morfismos de complejos, sino en todos los grados se pone una diferencial que va bien, y eso es una nueva DG categoría y es el morfismo interno de este producto tensorial. Aquí lo natural sería, bueno, derivamos el producto tensorial, no hay problema, pero con los morfismos aparecen muchos problemas técnicos, y este es el trabajo que hizo Toen, que en efecto tiene un morfismo interno que forma parte. Para hacerse la idea son tomar bimódulos. O sea, tenemos módulos diferenciales graduados sobre el producto tensorial de B, y luego esto y la categoría opuesta. Y esto está aquí dentro y son los F. Tales que el functor que inducen de A a los módulos de B toma valores en la subcategoría de los módulos de B, que son cuasi isomorfos a representables. Y además, F tiene que ser cofibrante con respecto a la estructura de modelos aquí.
la estructura proyectiva. Pero bueno, eso es una condición técnica, no voy a entrar en estructuras de modelos. Pero lo que vemos aquí es que en efecto A toma valores en una subcategoría que es casi B, es casi equivalente a B dentro de los módulos vía Yoneda. Entonces, lo que sí tenemos no es exactamente B, pero a nivel de cero cohomología sí tenemos eso. O sea, que estos inducen morfismos a nivel de cero cohomología. Y esta es la propiedad, decimos, bueno, la propiedad universal que queremos para nuestro producto tensorial, y ahora explico la notación, va a ser la siguiente. Donde la C implica que preservan coproductos a nivel de cero cohomología. Es decir, que este functor inducido preserva coproductos. Entonces, esta es la propiedad universal que, como vemos, es bastante análoga a esta. Solo requerimos coproductos porque aquí en la estructura triangulada lo que serían los conúcleos aquí vienen siendo conos, y los conos ya están dentro de los morfismos triangulados, los conos son, ya se preservan, son morfismos exactos, con lo cual solo es necesario conservar coproductos. Bueno, pues estas son las dos propiedades universales, y entonces voy a dar ahora la estrategia de cómo obtener el producto tensorial en ambos casos. Empiezo por el caso abeliano, es quizá el menos técnico, y para ello vamos a necesitar los teoremas de Gabriel Popescu. Voy al caso abeliano. El teorema lo que dice es que las categorías de Grothendieck son precisamente las de la forma módulos, y ahora explico la notación, sobre A, cociente por W, donde A es una categoría K-lineal pequeña, los módulos son nada más que los morfismos, los functores K-lineales de la categoría opuesta a la categoría de módulos, y donde W es una subcategoría de ser. Localizante. ¿Qué quiere decir? Que es cerrada bajo productos, factores y extensiones. Coproductos, factores y extensiones. Entonces, tenemos una manera de representar nuestras categorías de Grothendieck, que al fin y al cabo son categorías de módulos cociente por algo, que se comporta muy bien. Entonces, vamos a utilizar este teorema de la forma siguiente. Primero, definimos el producto tensorial, o buscamos el producto tensorial de categorías
de módulos únicamente. ¿Cuando dices vórtices es simplemente AB5? No, AB5 más el generador. Sí. Digo, porque la categoría de haces de grupos abelianos es esa. O sea, que con este resultado te sale a posteriori que es pequeña tu categoría. Lo cual es sorprendente. No, porque esta categoría es grande. ¿Y cuál es la que has dicho que es A? La pequeña es A. Vale, es A. Sí. No, es grande, sí. De hecho, bueno, siempre estamos un poco y hay que tener mucho cuidado pasando de pequeñas a grandes que no nos salgamos del universo. Bueno, y lo que es sencillo de ver es que esta es una equivalencia donde los objetos de esta categoría, bueno, es lo que uno esperaría, son los objetos de A producto por los objetos de B, y los morfismos son producto tensorial. Sobre K. ¿Esto cómo se ve? Bueno, voy a dar la idea, es utilizar extensiones de Kahn. Y en concreto, para ver que la propiedad universal es cierta, basta con tomar la siguiente, que los functores K-lineales de una categoría K-lineal pequeña a una categoría co-completa K-lineal es equivalente a tomar los functores que preservan todos los colímites. Entonces pasamos de este a A por B a C, luego ahí usamos la propiedad clásica del producto tensorial y volvemos a deshacer y volvemos a ir a módulo de A y módulo de B. Y así se puede ver fácilmente la propiedad universal. Después, definimos, vamos a explotar esta representación. Entonces lo que queremos definir es un producto tensorial de categorías de ser, de forma que si tenemos una categoría de ser localizante y otra para módulos, vamos a demostrar que los módulos cociente por este producto que daré ahora mismo es precisamente el producto que buscamos. Donde este es algo bastante natural, que no podría pensar, es la categoría de ser localizante más pequeña que contiene al siguiente conjunto. Son los F en módulos, en bimódulos, tales que F, tomando valores solo en A, pertenece a módulos de B. Bueno, pues queremos que esté en la categoría localizante para todo A, o bien
que f de b esté en la categoría localizante de A para todo B. O sea, sería la unión de estos con estos. Y entonces, para demostrar que esto en efecto tiene la propiedad universal, la idea de la demostración es bastante técnica, entonces solo voy a decir es, primero, probamos que esta construcción es independiente de la representación tomada. Es decir, si yo tomo una categoría de Grothendieck, hay infinitas maneras de escribirla así. Bueno, con esta construcción lleva bastante, podemos demostrar que en efecto esto no depende del representante y entonces cogemos uno que nos viene muy bien. ¿Y qué representante tomamos? Bueno, es una generalización, hay un producto tensorial de categorías localmente presentables a las que las categorías de Grothendieck pertenecen. Entonces, hay representaciones muy adecuadas de categorías localmente presentables, como completaciones, int completaciones. Entonces, tomando esas representaciones, de hecho, vemos que es exactamente la construcción de este producto tensorial que tiene exactamente la misma propiedad universal que el nuestro. Y entonces, de esa manera, un poco dando la vuelta, vemos que de hecho el producto tensorial de estas categorías restringe a las categorías de Grothendieck. Esto está hecho, son categorías sin enriquecer, pero sobre K-módulos funciona todo sin problema. Bueno, entonces esta sería una de las construcciones. La otra es muy similar y utilizamos también un teorema de Gabriel Popescu. En concreto, la versión triangulada de Porta. Aquí tenemos. El teorema de Porta, que es Gabriel Popescu para categorías trianguladas, es toda categoría diferencial graduada bien generada es de la forma, no, bueno, todas son. Las categorías son precisamente, o sea, todas son de esa forma y todas las de esa forma son así. Y ahora explico la notación, donde A es diferencial graduada pequeña. Aquí denoto esto es simplemente un enhancement de la categoría derivada de una categoría de G. Pueden ser, hay bastantes maneras de describirlo, pueden ser los H proyectivos, por ejemplo, dependiendo de las resoluciones que queramos tomar, pero son todas cuasi equivalentes. Y W, bueno, al nivel de cohomología,
W que está aquí es localizante. En este caso, localizante para categorías trianguladas es cerrada por factores, por supuesto, triangulada, es decir, que cerrada por triángulos y por coproductos. Vale, tenemos de nuevo, estos son cocientes de G con la construcción de Drinfeld en principio, y podemos explotar otra vez este tipo de representaciones para construir nuestro producto tensorial. Entonces, lo primero y lo que todo el mundo esperaría, se demuestra que esto es precisamente, aquí hay que derivar el producto, esto. Y de nuevo, se utilizan extensiones de Kahn, en concreto demostramos lo siguiente, donde esta es bien generada, esto es, perdón, ahí continuos y aquí todos los functores. Y esto es una generalización de un resultado de Toen en el que C es otra categoría de derivada. Es decir, aquí tenemos una categoría más general. Utilizando este resultado, es bastante sencillo llegar aquí. Ahora tenemos de nuevo el producto tensorial de categorías localizantes. Ah, se me ha olvidado algo muy importante. Localizante y generada por un conjunto pequeño. Lo que quiere decir es que hay un conjunto de objetos en la categoría derivada de A, tal que la categoría localizante más pequeña que los contiene es W. Pero tiene que ser un conjunto. Si no fuera un conjunto, esto es una categoría grande. Si tuvieses un conjunto que no fuera pequeño, todo lo que voy a decir no funciona. O sea que necesitamos que esto esté generado por un conjunto pequeño. En la hipótesis de los analizadores del teorema habías dicho que era para trianguladas. Sí. El teorema de Porta está enunciado para categorías trianguladas, en efecto, pero bueno, el hecho de que existen enhancements muy claros de ambas cosas permite una generalización prácticamente automática. De hecho, en un artículo también de Canonaco y Stellari la utilizan. Localizantes generadas por un conjunto. ¿Y cómo definimos esto? Bueno, tenemos ya que esto es cierto, tenemos su propiedad universal, es decir, continuas de una en los cocontinuos de la otra, y esto por la estructura monoidal de Toen es los homomorfismos internos continuos en cada variable del producto derivado
tenemos estas dos equivalencias en la categoría homológica de categorías de G, y entonces si cogemos C este mismo, la identidad va a parar allí a un morfismo canónico que denotamos producto tensorial, que va del producto tensorial de ambas categorías derivadas al producto tensorial en nuestro sentido. Entonces, esto nos va a servir para definir el producto tensorial de las categorías localizantes. Porque tomamos lo siguiente. Es como antes, tomamos el producto tensorial de las diferenciales y aquí vamos a poner otro producto tensorial que nos va a ayudar a definir ese. Entonces, es la subcategoría localizante. Bueno, realmente podemos trabajar al nivel de trianguladas, o sea que voy a poner así, más pequeña, tal que contiene WA por toda la categoría B, o sea, aquí restringimos aquí a WA y aquí cogemos todo, hacemos su imagen, eso vive aquí dentro, y hacemos lo mismo con la otra. Y esto, el único detalle técnico es que hay que probar que es de nuevo generado por un conjunto pequeño. Pero bueno, se puede demostrar. El hecho de que esta lo es, porque está generada por B, y lo mismo aquí, al final puedes jugar con todos los generadores y obtener una familia pequeña de generadores. Bueno, tenemos los dos productos y me gustaría enseñaros un ejemplo de que en efecto, bueno, el ejemplo de hecho, porque todavía no tenemos la generalización completa del producto de espacios proyectivos clásico, para ver que obtenemos lo que queremos. Entonces, para eso necesito primero topologías de Grothendieck lineales. No voy a entrar en la definición, pero la idea que tenemos es que tenemos una categoría pequeña K-lineal y vamos a definir una topología de Grothendieck que sea lineal también. Es decir, vamos a cubrir objetos por morfismos en vez de por abiertos. Entonces, es simplemente dar una familia de submódulos de los representables. Para todo elemento de A y cumplen tres propiedades que son las propiedades clásicas
los axiomas clásicos de las categorías de Grothendieck sin ser lineales. Entonces tenemos que los representables están, que si hacemos el pullback está también, y que si tenemos un submódulo tal que haciendo el pullback con todos los morfismos está en la topología, entonces estaba originalmente. Son las tres propiedades, pero lo que quiero llegar es, tenemos que los prehaces lineales, en este caso, no son nada más que los módulos. Y la categoría de haces voy a denotar la topología T sub A, son la subcategoría de los módulos tales que los morfismos de un representable, denoto así esto por brevedad, de un representable a F, si restringimos vía estas inclusiones a los morfismos de R a F, entonces esto es un isomorfismo. Básicamente es decir que recuperamos F por recubrimientos. Entonces eso es una. Y tenemos un teorema, generalización de Gabriel Popescu, debido a Wendy Lowen, que dice que las categorías de Grothendieck son precisamente las de la forma una categoría de haces. Es decir, tenemos otra representación más de categorías de Grothendieck, pero esta es muy útil para el caso del espacio proyectivo, porque aquí tenemos una manera directa, que es también un teorema que es una generalización del teorema del lemme de comparaison de Grothendieck, que nos dice cómo comparar representaciones. Es decir, que si tenemos un morfismo entre dos categorías pequeñas que tienen sendas topologías, sí, no voy a dar los detalles técnicos, pero si cumple las siguientes propiedades, si phi cumple una propiedad generadora, que es para todo elemento B existe una familia, un recubrimiento por objetos de la forma phi sub A. Y luego, es pleno, voy a decirlo así, pleno, salvo recubrimientos, lo que quiera que esto signifique, y lo mismo para fiel. Entonces, si cogemos las categorías de haces y la imagen inversa, es decir, que mandamos un haz aquí a un haz aquí, entonces esto es una equivalencia. O sea, que tenemos formas de comparar representaciones. Entonces, y ya acabo en 2 minutos, podemos explotar eso para probar que en efecto el producto tensorial
de categorías de haces cuasi coherentes sobre espacios proyectivos es la categoría de haces cuasi coherentes sobre el producto de espacios proyectivos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si tenemos A, una K-álgebra conexa, finito generada, en dimensión 1, en grado 1. Entonces podemos asociarle una Z-álgebra. Esto quiere decir que tenemos los objetos son Z y los morfismos entre dos objetos es precisamente el grado n menos n. Entonces hemos construido una categoría pequeña, una Z-álgebra de nuestra categoría, y podemos hacer lo mismo para una B. Entonces, tenemos el teorema de Ser que nos dice que los haces cuasi coherentes sobre el proj de A son precisamente los módulos cuasi graduados de A, es decir, los módulos graduados y matamos la torsión. Y esto, por el trabajo de Decken y Lowen, tenemos que es precisamente la categoría de haces en esta categoría pequeña y con una cierta topología que se puede describir muy fácilmente, que se llama de colas. Básicamente, los recubrimientos son aquellos que son cero al principio y en las colas son la identidad. Pero bueno, es un detalle técnico. Por otro lado, tenemos que el producto de esquemas proyectivos es el proj del producto cartesiano, que simplemente en grado n es an, producto tensorial de n. Con lo cual, al producto podemos asociarle también por este teorema, son los haces sobre la categoría asociada aquí con su correspondiente topología de colas. Luego tenemos nuestra manera de con esto ya casi estamos de computar y es simplemente, y bueno, no he explicado aquí cómo se hace exactamente, pero también podemos hacer un producto de topologías usando el producto de localizantes que teníamos antes y tendríamos aquí el producto de las dos topologías de colas, la de A y la de B. Y entonces, como el truco para comparar, tenemos esta categoría de haces y esta. Y queremos comparar, queremos ver que son la misma. Entonces, lo único que hay que hacer es mostrar que este morfismo natural, ahí dale con la B, ¿qué manda? Esta es una Z-álgebra, manda n a su diagonal, de hecho llamaré, y es fielmente pleno, porque tenemos aquí que el grado n iría a sí mismo, y esta es la identidad. Bueno, pues el teorema dice que esto es un morfismo del lemma de comparación, satisface G, F y FF.
con lo cual tendríamos que estas dos son en efecto equivalentes y por tanto esto es equivalente a esto. Lo único que nos he contado es que en efecto podemos construir también un producto tensorial de topologías utilizando, de hecho, que podemos pasar de la expresión en forma de haces a la expresión en forma de cociente, etc. Y con esa